corazón en esta época de recesión. No, oh, oh, oh. No damos abasto. Este es mi primer vínculo con esta historia. Yo, como os decía, en 1988 no tenía ni idea de quién era Marines Torres, que firmaba como un indígena pirenaico, pero el hecho de recibir esas cartas me atrae y de alguna manera, pues, el hecho de cuando yo decido hacer esta historia, ser consciente de que Marines Torres había formado parte de estos grupos autónomos, obviamente encabezonarme en localizar a Marines Torres, en entrevistarlo, en conocerlo, pues es como cerrar un círculo, pero un círculo que para mí dura cerca de 30 años. Por eso hablaba del destino y del camino. Mi segundo vínculo emotivo, anímico, con esta historia hace que podamos avanzar un poco más, pero tampoco excesivamente, hasta 1996. En 1996, con mi compañera viajamos a México por primera vez. Íbamos a conocer de primera mano la revuelta zapatista. De alguna manera podemos decir que íbamos como delegados del colectivo de solidaridad con la rebelión zapatista de Barcelona. Nos esperaban en Chiapas, pero en México Distrito Federal no teníamos ningún contacto. Tan solo una dirección de un centro musical libertario que todavía existe, que se llama Multiforo Alicia, que si alguien visita México, os recomendamos encarecidamente que visitéis. Llegamos al aeropuerto de México después de muchas horas de viaje, cogimos un taxi, le dimos la dirección de aquel centro libertario. El taxi nos dejó en la puerta, entramos, dejamos las mochilas, pedimos dos cervezas, mi compañera y yo hablamos en catalán como siempre y de repente sale una mujer de detrás de la barra y en catalán nos pregunta si somos de Barcelona, le decimos que sí, nos pregunta si tenemos sitio para dormir, le decimos que no y directamente nos acoge en su casa tal y como se acogía en la época que explico en este libro, sin hacer preguntas. Se llamaba Inma, compartimos muchas horas, muchos días y noches, ella también era de Barcelona, no formó parte de los grupos autónomos, pero sí que formó parte de las estructuras de apoyo. En aquellos años 70, a Inma, un compañero le daba una bolsa y le decía, Inma, llévate esta bolsa a casa y no la abras hasta que te la volvamos a pedir. Inma se llevaba aquella bolsa a casa sin abrirla y sin hacer preguntas. A Inma, una compañera, le decía, Inma, te presento a este chaval que no tiene nombre, acógelo en tu casa una semana. Y Inma acogía a aquel chaval sin preguntarle, ¿cómo te llamas? Lo que pasa es que Inma fue una más de las miles de damnificadas de la guerra sucia del Estado y a finales de los 70 o principios de los 80, formando parte de aquella estructura de apoyo, se enganchó a la heroína. Y enganchada a la heroína, obviamente, hizo mil y una jugadas sucias a sus compañeros y compañeras. Le daban dinero para los presos y el dinero para los presos se convertía en dosis para Inma. Le daban una bolsa que no se tenía que abrir y ya adicta, Inma abría la bolsa intentando ver si había algo que pudiera venderse y reconvertirlo en dosis de heroína. Lo más es que Inma, antes de hacer más daño del que había hecho, un poco voluntariamente y un poco empujada por los compañeros,
En 1985 decide exiliarse, se refugia en México, donde se desengancha, donde 11 años más tarde la conocemos, donde se acordaba mucho, mucho de sus compañeros barceloneses, donde no puedo decir que se arrepintiera porque se consideraba a sí misma una víctima de la salvaje juventud que le había tocado vivir, y donde, víctima de esa juventud, pues hace 5 años Inma nos dejó. Y por eso el primer capítulo del libro es el capítulo dedicado a Inma, porque, bueno, porque yo quería hacerle ese homenaje personal, por tal y como nos acogió en aquel primer viaje que hicimos a México en 1996. Autónomos de condición, sufrimos males del corazón en esta época de recesión. No.